Lo que tampoco nos hemos perdido ha sido el estreno de un nuevo club de aficionados a la fotografía en Huelva. Se llama La Luz y han elegido la Casa Colón para presentarse en sociedad. Hoy dirigimos nuestro objetivo a estos amantes de la cámara y a su pasión por la imagen. La luz es vital para disfrutar de lo que más les gusta, la fotografía. Por eso han bautizado así al club que acaban de crear. La luz, porque es la palabra más representativa de Huelva, la luz. Y dentro de la fotografía, la luz quizás sea lo más importante a la hora de tomar una fotografía. Todos estos hombres y mujeres que ayer se dieron cita en la Casa Colón tienen algo más en común. Les encanta el mundo de la imagen. Para compartir experiencias se han unido en una asociación. La han presentado en sociedad con esta muestra, la primera del club. Los nervios eran inevitables. Ante cualquier estreno uno se pone nervioso, pero hemos tenido una buena acogida y eso te da calor para continuar con el proyecto. Ilusionado, emocionado, todo un poco. Como en todo estreno hubo corte de cinta, el concejal de Cultura del Ayuntamiento les dio la bienvenida. Que tengan esa inquietud, primero de asociarse, segundo de poner en común seguro que distintos criterios y luego que de toda esa puesta en común pues salga una asociación con una vocación de servicio, en este caso a través del mundo de la fotografía, para la ciudad de Huelva, pues creo que es un día importante. 61 aficionados a la fotografía han dado vida a esta exposición. Saben que no son profesionales, no vienen a quitar el sitio a nadie. A nadie, nosotros somos aficionados de Huelva y provincia y solamente como aficionados vamos a actuar. Solo quieren hacer fotografías, imágenes como estas que nos mostraban sus autores. Eso está hecho en Isla Cristina, desde lo alto del puente que entra entrando en Isla Cristina, donde está el muelle. Y era ya atardeciendo, por eso está el agua oscura y le daba un poquito de reflejo a la barca y eso es lo que aproveché para que saliera así. Vi ese árbol en la lejanía y el agua que fluye, lo que es la vida, y de ahí el título, Vida Natural. Lo que quise reflejar con ella era cómo es Huelva de noche, porque muchas veces las temáticas no reflejan, no hay temática nocturna. Fotografías que se pueden ver hasta el 6 de octubre. Otras aún están en la cámara, como las que hizo Óscar durante la inauguración. Pues un poquito de rueda de prensa, porque he estado también de prácticas ahora en verano en el Huelva Información, y para no perder el hábito. Un hábito que cada día comparten más onubenses. El Club de la Luz les invita a compartir experiencias y sacar el máximo partido a esta afición.